Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Doramas con Nick. En esta ocasión venimos a hablar del drama Curso Intensivo de Amor y su resumen del capítulo número 7. Así que sin más, comencemos. En este capítulo vemos que Sua y su madre están a punto de descubrir al profesor Chiyeol entrando a casa de Hensun, pero Hensun, que venía llegando a su casa, se da cuenta de lo que está a punto de pasar. Así que llama a Chiyeol para decirle y él disimula que solo iría a la tienda por comida y luego se va, haciendo que Sua y su mamá no sospechen nada de esto. Cuando ellas se van, Chiyeol regresa a casa de Hensun y piensa que la próxima vez tendrá más cuidado y continúa con las clases de Heichi. Heichi por otra parte va muy bien en sus clases y quedará como la número uno de la clase, lo cual celebran Hensun y Chiyeol. Por lo contrario, Sua no puede creer esto y termina en el hospital por estrés, donde la mamá de ella se entera de las notas de Heichi y le cuenta todo a la mamá de Sunghe, la cual se molesta mucho al saber que su hijo anda con Heichi. Por otra parte, el policía anda atando los nudos sobre el caso del asesinato. Chiyeol sigue con sus clases particulares y esta vez se queda para celebrar con toda la familia de Heichi. Incluso juegan a la pelota todos juntos y Chiyeol comienza a ver a Hensun con ojos de amor. Él se termina lastimando la muñeca, pero aún peor, está atormentado por gustar de una mujer casada y con una hija. Así que comenzará a conocer más gente para ver si la puede olvidar. La mamá de Sunghe descubre que el policía parece estar investigando todo lo que ha pasado y su corazonada le dice que su hijo está involucrado en todo esto. Sua no deja de estudiar, así que su vista comienza a fallar y su mamá la trata de tranquilizar. Y a la vez habla con las madres del curso sobre Heichi y todas se preguntan cómo ha hecho para mejorar tanto. Chiyeol tiene su primera cita con una joven pianista y todo parece bien, pero él no deja de pensar en Hensun. Y parece que uno de los profesores que lo odia se da cuenta de que él está dando clases particulares. La señora Seo-jin investiga la pieza de su hijo, donde descubre las esferas de metal que han aparecido en los casos, y ella trata de preguntarle a su hijo sobre esto y él solo la lastima. Por otra parte, Hensu lleva a Chiyeol a curarse la muñeca y luego lo lleva al lugar donde solía atender su mamá, que es exactamente el lugar donde comía Chiyeol de joven. Y así termina el resumen de este capítulo. No olviden darle like al video, suscribirse y nos vemos en la próxima en Doramas con Nick. Adiós.